El ojo biónico que devuelve la vista está siendo desarrollado por la empresa SecondSight, más exactamente con el modelo Argus II. Un inglés de 73 años que perdió la vista a los 30 se sometió al implante y después de 7 meses puede ver ya destellos de luz que le ayudan a distinguir formas y esquivar obstáculos. Se estima que su disponibilidad comercial comenzará en 2019. Número 2. Coches que se conducen solos. Ya están probándose prototipos que tienen sensores que detectan señales ambientales. Así el coche puede alertar al conductor si hay pavimento mojado, niebla próxima o si el coche de atrás se mueve raro. Estarían en venta en 2018. Número 3. Una hora entre Tokio y Nueva York. La nueva generación de motores scramjet promete alcanzar de 7 a 18 veces la velocidad del sonido. Con estos motores, un viaje entre Tokio y Nueva York podría realizarse en solo 70 minutos. Número 4. Un mundo sin cables ni enchufes. Sin duda, sería de por sí más ordenado, porque los cables suelen causar caos en los escritorios de trabajo. Los investigadores del MIT están ocupándose de esto y podría comenzar a utilizarse en unos años. La idea es que las paredes de la casa contengan partículas de carbono y un sistema conductor, que permitiría actuar como antena electromagnética y traspase la energía por el aire para mantener cargados todos los artefactos, desde el celular hasta las lámparas. Número 5. Imágenes que salen de la pantalla. Seguramente el invento más entretenido, que las imágenes salgan de la pantalla. Estos elementos serán construidos como pantallas planas de pared y se podrían crear también paneles horizontales en una mesa, que serían aptas para generar imágenes similares a, por ejemplo, el ajedrez de Star Wars. Increíble, ¿no? Japón ya está invirtiendo fortunas en esto, con ansias de poder tenerlos en 2020. Número 6. Avión solar. El Solar Impulse, un avión propulsado con energía solar, realizó en Suiza su primer vuelo, de una hora y media, como etapa inicial de una serie de ensayos que debe culminar dentro de 3 años con un vuelo alrededor del mundo, casi sin ruido, y tras haber recorrido solamente un centenar de metros, el Solar Impulse se elevó muy lentamente para desaparecer suavemente en el cielo azul y dejar atrás una muchedumbre de curiosos y medio centenar de periodistas. Seguido por dos helicópteros, el avión propulsado por sus 4 motores eléctricos de 10 caballos de potencia cada uno voló durante una hora y media. El avión tiene una envergadura similar a la de un Airbus A340, 63,4 metros, pero no pesa más que un coche, 1.600 kilos. Como única fuente de energía, el aparato utilizó unas 12.000 células fotovoltaicas que recubren sus alas y alimentan en energía a los 4 motores eléctricos y permiten recargar las baterías de litio de 400 kilos. Tras haber alcanzado una altura de 1.200 metros, el avión volvió a descender grácilmente en tierra y posó sus finas ruedas en la pista. Este primer vuelo, que fue postergado varias veces debido a condiciones meteorológicas desfavorables, se produjo tras un primer salto de algunos metros de altura en el 2009. Para André Borsberg, cofundador del proyecto, la primera interrogante era saber si teníamos suficiente potencia para despegar, y luego saber si podíamos hacer aterrizar el avión. El aparato reprodujo fielmente los ensayos virtuales efectuados en el simulador, aseguró por su lado el piloto. Tras este primer vuelo, el equipo espera ahora realizar otros ensayos para calibrar el aparato y construir un segundo ejemplar, que dará la vuelta al mundo en 5 etapas de aquí al 2017. Número 7. Nanocélulas solares. Puede ser que el sol sea la única fuente con suficiente capacidad para hacer que no seamos dependientes de combustibles fósiles. No obstante, atrapar la energía solar requiere capas siliconas que aumentan los costes hasta 10 veces el coste de la generación de energía tradicional. A través de la nanotecnología se está desarrollando un material fotovoltaico que se extiende como el plástico o como pintura. No solo se podrá integrar con otros materiales de la construcción, sino que ofrece la promesa de costes de producción baratos que permitirán que la energía solar se convierta en una alternativa barata y factible. Número 8. Sistemas informáticos grid. En los años 80, los protocolos intranet nos permitieron enlazar 2 ordenadores y la red internet estalló. En los años 90, el protocolo de transferencia de hipertextos nos permitía enlazar 2 documentos, y una enorme biblioteca tipo centro comercial llamado el World Wide Web, la red, estalló. Ahora, los llamados protocolos grid nos podrán enlazar casi cualquier cosa, bases de datos, herramientas de simulación y visualización y hasta la potencia grandísima, enorme, de los ordenadores en sí. Y puede ser que pronto nos encontremos en medio de la explosión más grande hasta la fecha. Según Ian Foster de Argonne National Laboratory, avanzamos hacia un futuro en el que la ubicación de recursos informáticos no importa. Se ha desarrollado el Globus Toolkit.
una implementación open source de protocolos RIP que se ha convertido en un tipo estandarizado. Este tipo de protocolos pretenden aportar a las máquinas domésticas y de oficinas la capacidad de alcanzar el ciberespacio, encontrar los recursos que sean, y construirles en vivo en las aplicaciones que les hagan falta. La computación, el código abierto, de nuevo en alza. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video, de esta forma me ayudarán a crear más contenido. Un saludo, y nos vemos mañana, amigos.